Well, that's the end of round three, and we'll be moving up to round four in just a few seconds. We're now going to see a little instant replay here. Watch Jensen's jabs. He is really sticking his Spottis. Watch this. He, you know, Spottis, there's a good combination. Arrow right. Almost looked like Spottis was going out of your picture. Both fighters missing there and hanging on. But Jensen is really snapping those jabs in. Now we're looking at him. His handlers giving him instructions for what to do in round four. And his Spottis people doing the same thing. Spottis weighed in at 111 and a half pounds. Jensen, 109 and three quarters. Segundos fuera. Suena la campana. Se inicia el cuarto round. Pelea pactada a 10 rounds. Primer episodio, después de haber ido ganando ampliamente el round, Guti Spottis fue sorprendido por un izquierdazo en la punta del mentón y cayó a la lona de espaldas. Se incorporó cuando estaba ya prácticamente sonando la campana, dando por concluido el round. Lo más sorprendente de este muchacho Jensen es su velocidad de manos y su poderío de puños. El jab de izquierda de Jensen hace que se mire mal a Guti Spottis. Le mantiene a distancia ahora Jensen con ese jab de izquierda. Nuevamente ahí está el izquierdazo en forma de directo a la nariz de Guti Spottis. El alcance de Jensen es un gran, una gran arma para él. Allá está Guti persiguiendo a Jensen, pero Jensen no le presenta un blanco definido. Se sale rápidamente por piernas lateralmente, dándose la vuelta sobre Guti Spottis. Falla un derechazo Spottis. Spottis también tiene velocidad de manos. Telegrafía un poquito los golpes. O es que no puede entrar a la guardia interna de Jensen, entonces tiene que lanzar desde considerable distancia sus golpes. Por eso nos da la impresión de que telegrafía un poco los golpes, pero gracias a su velocidad contrarresta así la distancia que tiene que recorrer el golpe de Guti Spottis. Baja la guardia un poquito Jensen. Un tren de pelea espectacular, amigos, desde el primer campanazo. Castigándose de parte y parte con izquierdas. Falla un gancho de izquierda. Guti Spottis, se agacha un poquito. Contragolpea Jensen. Le recibe con un seco derechazo Jensen. El público está con Guti indiscutiblemente. En primer lugar, chaparrito, su físico, menos alto que Jensen. Y luego, es de Yucatán. Round four of... Just about a minute left in round four. Schedule 10 rounders. This is a Magna Verde promotion. Danny Villanueva is the promoter renting the building tonight. Jeff, it seems to me that you enjoy pronouncing these Spanish names. I love names. It. I'm not very good, but I try. You are doing fine, Jeff. After all the R's, you know? Recurre a la brasa ahora Willie Jensen en momentos en que recibía fuerte castigo de Guti Spottis. 10 segundos para que concluya el cuarto round, amigos. Se han encendido los boquillos rojos. Izquierdazo fuerte de Jensen en el físico de Guti. Suena la campana y concluye el cuarto round. Esta es una promoción boxística de Magna Verde Promotions. Dani Villanueva, su presidente y promotor. Ahí está la izquierda de Jensen estrellándose en el físico de Guti. Guti luego logra esquivar otra izquierda más. En la esquina de Willie Jensen. Jensen pesó 109 libras 3 cuartos. Muy espigado, flaquito, es puro huesos y pura fibra este muchacho Jensen. Guti Spottis pesó 111 y media libras. Suena el silbato, segundos afuera, fuera del ring, y vamos al quinto round, amigos.
se incorporan de sus esquinas y van hacia el centro del ring. Guti, el chaparrito con pantaloncillos negros, y Willie Jensen con pantaloncillos blancos. Se agacha muy bien Guti, evitando 1-2 yards, y recibe un izquierdazo fuerte y trata de cruzarlo con la derecha Guti, pero mantiene su distancia Jensen. Bonita izquierda de Guti, otro izquierdazo más que pone en malas condiciones a Jensen, y Jensen recurre al abrazo. Ya está entrando Guti nuevamente con la izquierda castigando a Jensen. Le mete la izquierda bien y la derecha nuevamente. Abraza otra vez Jensen. Tendrá que aprender. Guti le conecta fuerte derechazo. Y no le cuenta fácil. Jensen tocó con la rodilla la lona. Vaya con la izquierda Guti. Está sobre él Jensen aplicándole todo su peso. Tendrá Guti que aprender a sacarse esos abrazos de Jensen. Muchacho inteligente, eso sí, Jensen. Hay que reconocer que cuando se ven malas condiciones recurre al abrazo. El abrazo salvador. Le falta un poco de picardía al muchachito Guti Sparas, que tiene cara de niño en verdad. Comienza a sangrar, parece, de un pómulo, del pómulo derecho, Guti Sparas. A small cut over Sparas' right eye, and Jensen will go to work on that right away. We want to welcome everybody, closed circuit-wise, San Francisco, San Jose, Stockton, Fresno, Bakersfield, Ventura, San Bernardino, Phoenix, Arizona, San Antonio, Corpus Christi, Dallas, and of course the Windy City, Chicago. I hope everybody's enjoying tonight's action. Coming up next will be WBC Bantamweight Championship of the World. Guti Sparas está sufriendo de una cortadura sobre el ojo derecho, más bien la comisura del ojo derecho, y está sangrando. Y vamos a ver si puede aprovecharse Jensen de esa herida. Va a manejar la izquierda con más habilidad tal vez para conectar en esa herida. Ahí está metiendo bien la izquierda Jensen. Otro izquierdazo más. Esas heridas son peligrosas. Derechazo fuerte de espada a Jensen. Pero rápidamente Jensen se sale por piernas. Se queda corto en un derechazo. Espada, y ahora maneja bien Guti Sparas la izquierda en forma de gancho al cuerpo. Parece que está un poquito lastimado Willie Jensen, sin embargo, está sacando las manos, castigando también a Sparas. Falla un derechazo Sparas. Ya termina el round. And Guti Sparas, a cut over the right eye. You can bet they're going to try to patch that up real quick. Still early. We're moving into round six, but a lot of time to go. Queremos saludar a todas las personas que están siguiendo el desarrollo de esta función boxística en San Francisco, San José, Stockton, Fresno, Bakersfield, Ventura, San Bernardino, Phoenix, Arizona, San Antonio, Texas, Corpus Christi, Dallas, Texas, y en la ciudad del viento, Chicago. Si se nos pasa alguna ciudad, sentimos mucho. Pedimos mil perdones. I mean, the people up in San Francisco should really pick up the Chronicle when they have a chance. The famous boxing writer Jack Fisk has a very interesting column each and every Saturday in the San Francisco Chronicle. I'm sure he's watching tonight's fights. Ha sonado la campana y se inicia el sexto asalto. Vamos a ver cuál hábiles han sido en la esquina de Guti Sparas. Vamos a ver si han logrado detener al menos la hemorragia en la herida. We're going to see highlights, Jaime, right after this fight of the weigh-in this morning at the television studios at KMEX here in Hollywood. And we're going to have highlights of that weigh-in right after this fight. Muy bien. Inmediatamente después de esta pelea vamos a tener, amigos, una presentación especial para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrolló la ceremonia del pesaje hoy al mediodía.
canal 34 de televisión de Los Ángeles captó en vídeo el desarrollo de la ceremonia y vamos a presentar algunas instantáneas. Fuerte derechazo conecta Jensen a Espadas. Es el sexto round. Hay un derechazo volado que lanza Guti Espadas. Manejando con mucha velocidad la izquierda, Jensen. Trata de conectar la combinación, no se lo permite Espadas. Se quedó corto en un derechazo cruzado, Guti Espadas, y se enconcha ahora. Pica bien con el jab de izquierda Jensen. Y ahora la combinación con las dos manos. Le obliga a recurrir al abrazo a Espadas. Nuevamente Jensen tomando la iniciativa ahora con la izquierda. Jaime Guti Espadas, one of the few fighters that is ranked by everyone. Whip! Jensen rocked! And Espadas knows it! Fortísimo de Espadas, puso en mala condición a Jensen, pero Jensen se salió por piernas y vamos a ver si Espadas le permite recuperarse. Ahí está con la izquierda Espadas castigando en el hígado a Jensen. Estuvo a punto de caer a la lona y todavía está lastimado. Otro derechazo de Espadas, recurre al abrazo Jensen. Un uppercut con la derecha de Espadas a Jensen. Un derechazo tremendo, puso en malas condiciones a Jensen. Pero muy inteligente Jensen. Tapeó el temporal aparentemente otra vez. Estuvo a punto de visitar a lona Jensen y está todavía un poco lastimado. Está un poco lastimado Jensen, está retrocediendo y le está dando tiempo precioso para que se recupere el chaparrito Guti Espadas. Va a concluir ya este round. Ahí está la campana. Termina el sexto round. As I was saying, Jaime Guti Espadas, hailing from Yucatan, is one of the few fighters that is ranked by everyone. He is number 2 in Mexico. He is number 10 by worldwide ratings, number 7 by Ring Magazine, number 6 by the WBA, number 4 by the WBC, and number 5 by the North American Boxing Federation. One of the few fighters to make all the ratings. Este muchacho Espadas tiene una gran distinción, está rankeado por casi todos los organismos relacionados con el boxeo. En México está considerado el retador número 2 en el mundo entero. Otras encuestas mundiales lo tienen como décimo. La revista especializada Ring Magazine lo tiene como séptimo. La WBA número 6. La WBC número 4. Y la Fundación de Boxeo Norteamericano, número 5. Tienen total 28 peleas, ganadas, 2 perdidas, 2 empates y 16 knockouts en su haber. Guti Espadas. Y es este el séptimo round, amigos. Guti Espadas y Willie Jensen. Se quedó corto en un derechazo volado, Guti Espadas. Le trajo por la calle de la amargura a Willie Jensen Espadas en el round número 6, pero no pudo aplicarle la puntilla. Contragolpea bonito con la izquierda Guti Espadas. Y nuevamente le castiga la cabeza a Jensen. Espadas tiene que acercarse un poquito más. Se queda corto en un derechazo volado. Ahora está tratando de contragolpear Jensen y logra hacerlo muy bien ahora con la izquierda. La combinación de Jensen a la cabeza de Espadas le obliga a recurrir al abrazo. Fuerte jab de izquierda, tremendo jab de Jensen en plena nariz a Espadas. Willie Jensen, a fine record, 22 wins, just one loss. He captured the United States flyweight title by decisioning Tony Rocha in Las Vegas last December. He's tutored under the watchful eye of Johnny Flores. That's Willie Jensen, the black fighter in the white trunks. Willie Jensen tiene un magnífico historial, 22 victorias y solo una derrota. Se coronó campeón mosca de los Estados Unidos derrotando a Tony Rocha en Las Vegas. Tiene una gran izquierda este muchacho Jensen, sobre todo muy veloz. Son latigazos esas izquierdas. Y la derecha también. Tiene combinaciones este muchacho Jensen.
acolchándose Guti Espadas para capear el temporal. Castiga el cuerpo Espadas, pero responde Jensen con uno, dos, tres golpes a la cabeza del yucateco. Jaime, how do you have the score so far? This is a close fight, regardless of the knockdown in the first round. It's still close. How do you have it? Efectivamente, está muy cerrada la pelea, pero claro que debemos reconocer que Jensen logró enviar a la lona a Guti Espadas. Sin embargo, en el round anterior, por ejemplo, estuvo a punto de caer Jensen. Jensen has to be piling up a few points with that snapping jab of his, throwing Guti off balance, but of course Espadas is on the attack, the aggressor, and has landed a lot of shots of his own. Efectivamente, Jensen está acumulando puntos a base de su jab, de su mayor certeza en los golpes, pero en cambio, contrarresta eso, Espadas con su mayor agresividad, está llevando la iniciativa de la pelea, y eso también hay que tomar en cuenta. Vamos a ver, ahí están atendiendo en su esquina a Guti Espadas. Pueden ver ustedes cómo le están atendiendo la herida que tiene casi en la comisura precisamente del ojo derecho. Le están aplicando bastante una pomada especial ahí, una vaselina parece. Estaban listos ahí, Phil Silvers está ahí listo con unas motas de algodón para aplicarle alguna sustancia médica en la herida, pero vimos que el manager de Espadas no se lo permitió que le aplicara esa sustancia y prefirió ponerle vaselina o algún otro medicamento. Jaime, I bet you didn't know a little highlight about the career of Chuck Hassett. You know, he was the referee when I made my only local fight here.